Montón de cosas en mi vida. Empecé a hacer proyectos cuando tenía 15 años, pero a los 22 años creé la primera aplicación para comprar y vender acciones a través del iPhone. Ahí ven una versión, la versión de BlackBerry. Eso me permitió poder empezar a tener plata como para empezar a encarar nuevos proyectos. Empecé a darme cuenta que podíamos o podía hacer cosas trascendentales. En ese momento estaba solo, en mi casa, sin oficina, sin nada. Y bueno, esa aplicación que al principio mucha gente decía nadie va a comprar una acción por teléfono. En realidad decían nadie va a hacer nada por el teléfono, porque el teléfono era para hablar. Pero a partir de esa aplicación un poco cambió el landscape y pude fundar Ethermax. Ethermax tenía la idea de seguir dando servicios al mundo financiero. Pensé que una vez que habíamos hecho la aplicación, esta, todo lo que íbamos a hacer nos lo iban a comprar. No pasó. Pasaron 2 años en el medio de fuck-ups que no voy a contar, pero en 2012 lanzamos Apalabrados. Ahí ven, por ejemplo, es una noticia de 2 legisladores que estaban por votar una ley de salud en España y los engancharon a los 2 jugando Apalabrados al mismo tiempo y ni siquiera entre ellos. Esa foto recorrió el mundo. Pero si lo piensan, estuvo instalado en 1 de cada 2 teléfonos en España en ese momento. O sea, todo el mundo jugaba Apalabrados. Después dijimos, bueno, ahora sí. Ahora sí, todo lo que hagamos nos va a ir bien. Y dijimos, vamos a otro juego y ya está, todos los juegos que vamos a hacer nos va a ir bien. Hicimos mezcladitos, aprendimos un montón, el juego estaba muy, muy bien hecho. Había cosas como podías compartir la cuenta de un juego a otro, se programó mejor, pero nunca tuvo la fuerza que tuvo Apalabrados. Entonces empezamos a pensar, ¿para dónde ir? Ya había pasado 1 año, o sea, no tenía una empresa ya de 30 personas. Es raro, pero cuando uno le va bien, es peor que no te vaya bien después. Porque siempre te quedás con la idea de que lo mejor que hiciste lo hiciste a los 22 años. Entonces empecé a mirar qué podíamos hacer que nos diera por lo menos un colchón de plata para poder seguir creciendo. Y empecé a ver estos juegos de bingo, todos mal programados, ganaban 40 millones de dólares al año. Dije, tenemos una oportunidad porque nosotros somos buenos en el arte, podemos programar, podemos hacer un juego divertido, podemos hacer un juego con personajes, un bingo que se pudiese jugar como se jugaba en España y en Estados Unidos. La idea cerrada por todos lados. Cuando agarra un pedacito de esa plata, íbamos a poder crecer lo que necesitábamos para poder seguir haciendo cosas. Y así pensamos Bingo Crack. De vuelta, Bingo Crack, si se ven ahí, unos personajes increíbles, ese búho que está como en muchas situaciones diferentes. Tecnología real time, un icono pulido a fondo. Era la primera vez que hacíamos personajes, nuestros juegos no tenían personajes, hicimos animaciones, tecnologías, hasta el nombre después sirvió un montón. Pero lo cierto es que estábamos preparados para lanzar. Yo estaba en España, ahí a punto de hablar con los periodistas acerca de este nuevo bingo que tenía un montón de cosas para ofrecerle al mundo. Y estamos a punto de lanzar y empezaron a prenderse todas las llamas juntas. Empezamos a... Los servers no funcionaban. Cuando iba a dar una nota a los periodistas, pensaba... Les contaba un poco la idea y me decían, pero sí, es un bingo. ¿Qué tiene de raro? Y la verdad es que no tenía qué responderle, tenían razón. Esperé hasta ese momento para darme cuenta que en realidad no estábamos ofreciendo nada nuevo. Que en realidad lo que estábamos haciendo era algo un poco mejor, o pensábamos un poco mejor que la competencia. Pero eso no fue lo peor. Porque, está bien, al principio lanzamos la aplicación, pasaban los 5.000 usuarios, no funcionaban mal los servidores. Todo el lanzamiento, todo tirado a la basura. Sin embargo, fue mucho peor el darnos cuenta que el problema del juego era que hacía menos plata por usuario que los juegos que veníamos haciendo. O sea, todo el objetivo del juego era que hiciera más plata por usuario. Porque era un bingo, era una cosa
que estaba funcionando de otra manera. Hacía menos plata que apalabrados. O sea, hacía la misma plata que apalabrados con monedas, pero sin publicidad. O sea, hacía mucho menos. El problema era que esos juegos, por más feos que parecieran, por más pedorros que parecieran las interfaces, tenían un montón de tuneos en la economía. Ese es el búho llorando. Cuando perdías, aparecía el búho llorando. La economía, el tuneo de la aplicación, es algo muy importante y no lo supimos hacer hasta este año, para que se den una idea. Saltamos un montón de barreras, o un montón de pasos, y el juego fue un fracaso. Literalmente un fracaso. Fue peor que lo de Mezcladitos. El juego es un fracaso. Y lo peor es que cuando hoy sigo agarrando el juego, me sigue pareciendo un juego genial. Y aparte era terrible porque ese fracaso significaba que no sabía cómo seguir. Ya había tratado siendo nosotros mismos, había tratado siendo otra empresa. No sabíamos para dónde ir. Pero, digamos, mirando un poco para atrás, era un buen juego. Mírenlo. Buenos personajes, un buen logo. Evidentemente habíamos hecho un montón de cosas bien. Un montón de cosas habíamos hecho bien, pero otras no. Entonces teníamos ya planeado hacer Casino Crack, la segunda versión. Ya tenía registrada la marca, todo, de verdad. Creo que fue el momento en donde, el peor momento de mi vida profesional fue en ese momento. No sabía hacia dónde ir, tenía una empresa de 40 personas y empecé a decir, paremos la pelota. Pensemos qué estamos haciendo bien, qué hacemos mal y tratemos de utilizar eso para hacer algo diferente, para hacer algo que realmente mueva el mundo. Agarramos todo lo que hacemos bien. Por ejemplo, los personajes. Por ejemplo, el nombre. De hecho, este juego preguntados en Estados Unidos se llama Trivia Crack. Y tratemos de innovar. Y de hecho, lo que nos había faltado en ese momento, que era la innovación, es lo que terminó de consagrar a Preguntados con una tecnología que se llama la fábrica de preguntas, que terminó de hacer que el juego fuese no un juego más de preguntas y respuestas, sino literalmente una solución a un problema de contenido que había en general en los juegos. Así que bueno, esa es un poco la historia.